hace, uno, es difícil ganar una carrera, ustedes ganaron dos, y esta fue tremenda. De verdad, Walter, no es fácil ganar dos carreras en un día. La verdad es que la tropa era muy pareja, era todo potro de la misma edad, unos potros muy corredores. No es fácil encontrar una carrera así. No es fácil encontrar una carrera así, se dio la carrera. Y la verdad es que bueno, tuvimos la suerte de ganar con Carter Summerthal hoy. Una hermosa alegría en la tarde por dos, con Party Hard y Carter Summerthal. Sí. Bueno, este potrillo que supo correr esta polla, ¿no? Carter supo correr esta polla, ¿no? Exactamente, corrió el año pasado, Walter, tuvo unos percances, bueno, sí. Y a veces, bueno, son cosas que pasan con los potrillos. Yo ese potrillo, Walter, le tengo un aprecio muy grande porque lo traje muy chiquito a Brasil. Sí. Cuando apenas tenía un año lo recrié, sí. Mi aras, con mucho amor y cariño, y bueno, hoy nos da esta alegría enorme, ¿no? Dale, Juanjo, contame un poquito, bueno, hoy te toca de alguna forma tener los comandos del Stu. Qué gran responsabilidad, ¿no? Vos sabés que yo me acuerdo en el 2008, en el 2009 cuando hicimos la entrega de premios. Sí, sí, vos fuiste uno de los jugadores más destacados. Sí. Y te llevaste un premio. Sí. Y la gente cuestionaba, ¿no? Mirá. Vení, vení. Mirá, y ahora. Sí. ¿Qué me decís? Bueno, primeramente agradecer a Dios. Sí. A mi familia. A tu padre que está. Sí. A los caballos que tengo, porque también sin sí. Caballo, sin Pedri, que también no, se dan estos resultados. Claro. Y el equipo que tengo. Tengo un muy buen equipo, un conjunto de profesionales. Mis patrones me apoyaron un montón. Nico Castillo, el doctor sí. Veterinario. Y bueno, y estos locos que compran esas máquinas que hoy, sí. Hoy demostraron ser bueno. Bueno, ¿cuánto tiene que ver tu papá en tu formación? Todo. Mi hijo, todo para mí, porque. De chico me inculcó a esto y me enseñó mucho y aprendí con los caballos de él. Tuve acierto, tuve muchas perdidas, pero también tuve clásicos como este y para mi viejo le deseo esto de corazón. Dale, Karina, qué loco, ¿no? Contame un poquito. Muy loco. ¿Sí? ¿Por qué tanta emoción? Porque yo vi el día que él puso la cabeza, pero no quise festejar y me aguanté toda la corrida y todo porque no quise festejante, pero lo vi bien. Sí. Vi que ganó. Este sí. Caballo, otro caballo que se merecía otra oportunidad, nuestro es tú. Corcel corrió muchas carreras y no podíamos encontrarlo y vino Juanjo, lo encontró y gracias a Seba que trajo el caballo y el negrito es especial. El bueno. Corcel es especial. Bueno, chicos. Dos copas hoy en el día, tres con nuestra familia de Bolivia, tres copas hoy. Mejor imposible. Mejor imposible, gracias a todos. Bueno, felicitaciones. Gracias.